Hola, soy el profesor Rudy Castillo y en este video Allenche va a estudiar a escala mayor de Do con ritmos de mínimas dentro de la partitura. Entonces, comenzando a lembrar un poco acerca las figuras musicales que ya hemos estado tratando, ¿eh? Ahora toca ver o tiempo da mínima. A mínima vale dos tiempos, es decir, dos pulsos. Muy bueno. Antes de comenzar, a gente primero tiene que observar aquí, ¿no? Primeramente tiene o tiempo da mínima, que vale dos tiempos. Ta, ta. Ta, 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 Una vez que Allenche consiguió estudiar a forma rítmica, Allenche va a pasar a estudiar nota por nota. Allenche tengo un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. La, sol, fa, mi, re y do. De una vez Allenche practicado aparte rítmica y aparte las notas musicales, Allenche tiene que ubicar las notas dentro del violón, que ya en videos anteriores hemos estado estudiando a escala mayor de Do y sus respectivas notas musicales dentro del instrumento. Entonces, hay que tener primeramente que lembrar que estos ejercicios van a ser realizados con la mano derecha, indicador y medio. ¿Cierto? Entonces, primeramente tenemos en el primer compaso a nota Do. Esa nota Do se encuentra, como ya hemos repetido, en la quinta cuerda casa 3, con el dedo 3. Presionamos a quinta cuerda contra casa 3 con el dedo 3 y pulsamos con el indicador. Luego tenemos el re, que es la cuarta cuerda solta. Luego tenemos el mi, que es la cuarta cuerda casa 2. Luego tenemos la cuarta cuerda casa 3, fa. Luego tenemos a tercera cuerda solta, sol. Luego tenemos la, que es la tercera cuerda casa 2. Luego tenemos si, que es la segunda cuerda solta. Luego tenemos do, que es la, perdón, si, que es la segunda cuerda solta. Luego tenemos do, que es la segunda cuerda casa 1. Luego vamos a voltar para atrás con las notas. Tenemos do, luego tenemos si, que es la segunda cuerda solta, la, que es la tercera cuerda casa 2, sol, tercera cuerda solta, fa, cuarta cuerda casa 3, mi, cuarta cuerda casa 2, re, cuarta cuerda solta y do, quinta cuerda casa 3. Así, Allenche tiene a escala de do mayor
la primera posición. Dato importante, esta escala tiene que ser decorada. A mejor decorada es mejor porque así a gente va a saber dónde que están ubicadas esas notas. Cuando a gente oye para una partitura, va a saber dónde que va a ficar esas notas. Muy bien, vamos a practicar de nuevo esa con la ayuda de un metrónomo. El metrónomo nos va a ayudar a tener la conciencia estructural rítmica. Como ustedes saben, o metrónomo nos ayuda a, para tener un mejor contaje de las notas musicales. Y eso nos permitirá tener un tiempo exacto de cada nota. En este momento, o metrónomo se encuentra en el tiempo de 60 BPM por tiempo. Entonces, vamos a contar primero. Compás de 4 cuartos, dejamos 4 compasos sueltos o libres y luego comenzamos a tocar la escala. 1, 2, 3 y 4. Ahora, en 60 que estuvo, vamos a aumentar el tiempo a 80 BPM por por tiempo. 80. Como se ve, le fica un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 2. Importante siempre practicar con la ayuda de un metrónomo, que eso nos va a permitir comenzar desde lo más de vagariño, hasta un tiempo que a gente vaya mejorando a articulación del dedo I, I, M. ¿Cierto? Bueno, si ustedes precisaren de este material, ustedes me lo pueden pedir al correo electrónico o email, al WhatsApp o al Facebook en el que se encuentra este material de videos. Bueno, como ustedes saben, todo este material de videoaulas ustedes lo pueden encontrar en el canal de la Secretaría Municipal de Cultura de Paranaguá, en el canal que se llama Cultura en la Red. Bueno, nos vemos y hasta el próximo video. Chao, chao.